change is blowing. Oh yes, I got to keep going through this wind of change. Bueno, pues estamos con el gran Fele, que es el director de la compañía que en unos días y en Castellón vamos a tener el gusto de disfrutar, ¿no? Fele, cuéntanos un poco, antes que nada, lo que es el concepto en sí de lo que va a poder ver la sociedad de Castellón, ¿vale? Y luego también me gustaría que nos contaras un poco de tu trayectoria y de todo lo que llevas a cabo. Bueno, lo que van a ver es un espectáculo de circo tradicional, con trenes incluidos, que se titula El Tren, y donde van a poder ver absolutamente todo un circo tradicional, payasos, acrobacias, saltimbanquis, trapecio, pero además con un guión, con una estructura, con marionetas, con retroproyecciones, con inventos extraños y con música en directo. Cuatro músicos que van a llevar la banda sonora y por lo tanto el guión musical de esta obra. Es una obra muy intensa, es una obra entre 10 artistas que no paran en todos los momentos y que creo que es lo suficientemente divertida, emocionante, para que todo el mundo salga encantado. ¿Qué trayectoria habéis llevado a nivel de un poco qué rutas tenéis a nivel nacional, a nivel internacional? Bueno, nosotros, yo empecé hace muchísimos años con mi padre en su compañía, que también era Gran Fele. Nosotros en el año 93 creamos el circo, que tiene una compañía estable, y a partir de ahí nos hemos dedicado prácticamente al circo y a sus periferias, ¿no? Obtuvimos el premio Max, creo que fue en el 2007, el Premio Nacional de Circo en el 2008, y ahora lo que estamos trabajando es la internacionalización. Hemos estado ya en América Latina, hemos estado en parte de Europa, pero lo que no queremos tener tanta prisa, porque tenemos un problema, y es que queremos crear un mundo extraño de nuestro circo, de nuestras historias, de nuestras cosas raras, y eso lleva más tiempo, ¿no? Pero estamos encantados porque la verdad funciona muy bien la compañía, está yendo por todos los lados, estamos emprendiendo proyectos nuevos y ahora venimos a Castellón después de muchísimos años. De hecho, vinimos antes de ser circo, con lo cual creo que veníamos pues, por el año 89, 88, hicimos la Madalena y toda una serie de trabajos por aquí, desde entonces no hemos vuelto, así que los de Castellón, que se apuren. Ah, pasamos lista, ¿eh? El que no venga tiene falta, aviso. Muy bien, pues dinos, el lugar es el Gran Teatro Principal, es uno de los más bonitos de España, sí. Con una acústica de las mejores, con una ambientación espectacular, te lo digo porque tú ya lo conoces, pero hay gente que no lo sabe. Que no lo sabe, y además parecido mucho a los antiguos teatrocircos, que tenían una estructura un pelín distinta, pero tienen muchas confluencias y muchas cosas que funcionan igual. A las 8:30, el sábado. Muy bien. Repito, pasamos lista. Y segundo, si quieren tener una experiencia única, no hace falta que vengan con niños, o sí. Es un espectáculo para niños de 3 años que tengan 90 y para personas adultas de 90 años que solamente tengan 3. El Gran Fele, con ese punto ahí de toque especial e irónico y humorístico. Siempre. Pues de aquí queda y invitamos a toda la sociedad provincial para que acudan a este espectáculo único, original y que nunca se ha visto en Castellón. Y repito, díganselo a sus amigos y que vengan al circo. Y si no, se lo dicen a los enemigos, pero que vengan al circo. Hasta luego.